La vida para Edgar dio un giro de 180 grados, y de ser una persona productiva, ahora sobrevive de los pocos ingresos que recibe por su incapacidad médica, tras sufrir un accidente vial el pasado 9 de junio de 2023. Aquel día viajaba en su motocicleta, casi por llegar a su casa cuando la conductora de un vehículo, de manera imprudencial, le cortó el paso y lo derribó, causándole severas lesiones, además de perder dos dientes, terminar con los labios rotos y una herida profunda en la entrepierna. Su hermana María del Carmen Gaitán Muñoz explicó que en aquella ocasión se llegó a un acuerdo con la conductora del vehículo a fin de que no fuera detenida por oficiales viales, ya que estaba embarazada, a cambio de hacerse cargo de los daños y lesiones, pero al pasar el tiempo no ha respondido. Que la maestra Yeira Alejandra, ella nos aseguró a nosotros que en 15 días le pagaba. Bueno, no nosotros, de hecho lo estipuló ahí en tránsito, en peritos, de que ella iba a responder en 15 días, le iba a pagar. Pero yo quiero ser bien realista, ¿va?, con la maestra, y le hago el atento llamado a la maestra de que no se vale de que haga a mi hermano, o sea, de que los hagan poner en mal a ellos y ella se haga la inocente, porque no es así. La familia de Edgar solo pide que la conductora asuma su responsabilidad, ya que incluso el peritaje de seguridad vial la arroja como responsable del siniestro y, por ende, de las lesiones. Sin embargo, no solamente no ha respondido, sino que ahora se ha tenido que recurrir a denuncias ante la fiscalía. María del Carmen comentó que la vida de su hermano cambió de tal manera que ha caído en severas depresiones, al grado de querer no vivir más. O sea, porque ya esta señora prácticamente le desgració la vida. O sea, lo dejó, ¿cómo se dice? Lo dejó inservible. Lo dejó inservible. O sea, él, sí, por decir, le digo, ayuda a cargar un bote o algo, él ya no puede. No puede porque sus brazos no se lo permiten. O sea, y aparte que él trabajaba, él era mecánico, saliendo en la maquila, y ya no puede hacer eso. O sea, su trabajito que él tenía extra, ya no lo puede hacer. O sea, y a mí me da miedo porque mi hermano ha llegado al límite de decirnos que ya se quiere suicidar. O sea, porque ya esta señora prácticamente le desgració la vida. Este próximo 1 de febrero tendrán una siguiente cita ante la fiscalía con la esperanza de que haya acciones a favor de Edgar. Pues han pasado más de 8 meses y temen que no haya justicia. Imágenes de Walter García, edición Antonio Rueda, Adrián Macías, Las Noticias, N+.